Hola queridos alumnos, ¿cómo están ustedes? Nuevamente aquí el profe Brandon en una nueva clase de informática, en una nueva semana con nuevas ganas y con nuevos conocimientos. Así que así espero que sus casas estén todos bien junto a toda su familia. Aquí nuevamente le damos la bienvenida a ¿quién? Así, adivinaste, Ángelo. Adelante, por favor. Chao Sergio, ¿cómo estás, profe? Bene, ho avuto una bellissima settimana e con molta voglia di incontrarvi nuovamente. Sí, nosotros también estamos muy contentos de estar con todos ustedes. Imagínate, Ángelo, una nueva semana. Bárbaro, cómo pasan los días, cómo pasan las semanas. Ya estamos en noviembre, wow. Pero bueno, con muchas ganas de aprender, eso es seguro, eso es seguro. ¿Algo más para agregar? ¿Qué andremo a vedere nella giornata di oggi, mio professore amico Sergio Brandan? ¿Qué he traído el día de hoy? Bueno, mira, ya te muestro. Cha-chan, cha-chan. Este trabajo es un trabajo para expertos, ¿eh? Para expertos esto, por favor. Mira, y es más, va en dos partes. Hoy hacemos la parte número uno y la semana que viene hacemos la parte número dos. ¿En qué consiste la parte número uno? Dice, aplicaciones parte uno. Generar una tabla en Word con 7 columnas y 10 filas, ¿no? O sea, 7 columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10 filas para abajo, ¿sí? Bien. Y en cada una de las filas colocar la información pertinente a cada una de las aplicaciones buscada y encontrada por ti, que sea de tu preferencia, ¿sí? Con los datos que te pide cada columna. ¿Qué quiere decir? Vos vas a empezar a buscar las aplicaciones que a vos te gusta. Y esas que a vos te gusta, vas a ir completándolas en las filas con toda la información que te pide cada columna. Y aquí tenés los encabezados de las columnas que ahora vamos a ir leyéndolos. ¿Vale? Todas las aplicaciones van a ir una debajo de la otra. En cada una de las filas van a ir. Y si son 10 filas, vamos a tener que buscar 9 aplicaciones, porque acordate que la décima columna es para el encabezado, que son el nombre de la aplicación, es lo que te aparece acá, ¿ves? Nombre de la aplicación, icono de la aplicación y todo eso. Entonces, la primera fila va a ocupar todo eso y las otras 9 restantes van a ocupar, obviamente, el nombre de la aplicación que va a ser encontrada por ti. Dale, por ejemplo, a ver, vamos a verificar qué es lo que tiene que poner cada uno de ustedes en esas columnitas. Bueno, la primera columnita va a ir el nombre en la primera fila y en la primera columna, ¿verdad? Bien, nombre de la aplicación. En la otra columna va a ir icono de la aplicación. Siempre hablando de la primera fila. En la otra columna, descripción de la aplicación. En la otra columna, fecha de creación. En la otra columna, plataforma sobre la que trabaja. En la otra, sistema operativo. Y después colocar una cantidad de estrellas que vos le darías a esa aplicación. Eso va a ir en la última columna. Que puedes poner el número de estrellas, puedes poner 5 estrellas, escribir letras, números y letras, o ponerle directamente una estrellita, dibujar la estrellita, como vos quieras, pero poder, eso sería una puntuación que le vamos a dar a esa. Pero ojo, acá te aclaro una cosita, la puntuación tiene que ser elegida por vos, vos tenés que ponerle la puntuación, no Play Store califica a esta aplicación con 4.5 estrellas. No, eso a mí no me interesa. A mí me interesa lo que vos opinás. Entonces, vos vas a poner ahí la cantidad de estrellas. Si vos te parece que es muy buena, le pones 5 estrellas. Si está más o menos 2, 3 estrellas. Y si viene para abajo, no, directamente le colocamos una o ninguna estrellita. ¿Ok? ¿Estamos? Bien, otro de los puntos que voy a aclarar, por ejemplo, plataforma. ¿Qué es plataforma? Bueno, si la aplicación funciona para PC y para celular, porque hay algunas que funcionan solamente para celular y para PC no. Otras para PC, pero para celular no. Y hay otras que funcionan para ambas, ¿ok? Entonces ahí tenés que especificar. Cuando dice plataforma, tenés que decir PC, o puedes poner celular, o puedes poner PC y celular, ¿vale?
Sistema operativo, y bueno, sistema operativo, vos sabés que como la computadora tiene Windows o tiene Linux, y si no tiene estos programas, obviamente la compu no anda, con los celulares pasa lo mismo. Pero dependiendo del tipo de celular, tenemos determinados tipos de sistemas operativos. Por ejemplo, la mayoría de todos nosotros tiene un sistema celular estándar, pese a la marca que sea, pero es estándar, general, universal, o como quieras llamarle, y generalmente la mayoría de todos ellos tienen un sistema operativo llamado Android. Los que tienen la manzanita, que son los iPhone, los de la manzanita, los Apple, tienen otro tipo de sistema, no tienen el mismo sistema operativo. Y bueno, y ellos se llaman iOS, se escribe iOS, se pronuncia iOS. Y después tenemos a otros que es Windows Phone, inclusive hay algunos que traen sistema operativo Linux, pero no son muy conocidos eso, ¿ok? O sea, acá el Boca y el River de los sistemas operativos son Android y iOS, ¿ok? Y bueno, y el resto ya creo que te lo expliqué, ¿sí? Toda esta información la podrás encontrar googleando desde tu navegador en la computadora o desde tu celular utilizando el Play Store, en el caso de tener Android, si no es App Store, en el caso de tener el otro sistema operativo de la manzanita, ¿dale? Bueno, mira, aquí tenemos de referencia algunas de las actividades que seguramente, algunas de las aplicaciones que seguramente podrás encontrar. Vos querés buscar otras, obviamente las podés ubicar. Aparte, es muy fácil todo eso. Después no te olvides de descargar en tu celular una de estas aplicaciones para probar su funcionamiento. Si vos vas probando toda la semana, vos fíjate que a medida que te llegan los ejercicios, tenés que ir descargando una nueva para probarla. Acordate que las anteriores las podés ir borrando o desinstalando para que no te ocupe tanto lugar, ¿ok? Bueno, después nada más. Después, ¿qué hacemos? Sacamos una fotito, todo lo que hiciste en la carpeta, le sacas una fotito y le envías digamos, a la dirección de correo que el profe te tiene acostumbrado. profebrandan@hotmail.com con los datos que corresponden. Nombre, apellido, grado, turno, y bueno, y nada más. Ahora sí, presentación del juego. Questo è il gioco della settimana. Questo è il gioco che mi ha chiesto il mio amico professore Sergio. Andiamo a divertirci dopo un compito, è arrivato l'ora di giocare. Spero vi piaccia. Perfecto, entonces, ahí vamos entonces, tenemos que encontrar una diferencia, busquemos, es una sola diferencia, vamos a verificar, ya la encontré, me parece que esta vez te gané yo, siempre me ganás vos, así que yo ya la encontré, sí, está fácil, no está tan difícil, bueno, bárbaro, ¿qué te pareció? ¿Te pareció lindo el juego? Bueno, entonces, listo, el juego terminó, la clase terminó, nos despedimos entonces, la despedida, Angelo. E senza più parole, ci vediamo la prossima settimana. Ciao ciao, mi mancheranno troppo. Alla prossima lezione. Entonces, así será. Hasta la próxima semana. Ciao ciao.